De Amalia la Vega. No porque no canten bien las nuevas generaciones, lo hacen muy bien, pero hay algo que está grabado en todos nosotros, y las guitarras más. Yo pienso de que no hay nada más justo que las guitarras interpreten el clásico de ella, que era Mate Amargo, de Tabaro Leguria y Amalia la Vega. Vamos a hacer con Henry Hernández en el guitarrón, Ledo Urrutia en la guitarra, vamos a hacer la intuición de Mate Amargo para todos ustedes, y nos despedimos con mucho gusto. Un abrazo grande. Gracias, Hilario. Fuertes aplausos. Fuerte ese aplauso. Hilario, tengo un pedido de parte de la organización.